Ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018, solo se extraía 1.700.000 barriles diarios. Y de haber continuado esa tendencia, estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos 1.900.000 barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las 6 refinerías que le damos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70.000 millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340.000 barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290.000 barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. Ambas con una inversión de 6.500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo en 160.000 barriles diarios de combustibles, gasolinas, sobre todo de más calidad y menos contaminantes. A finales de este año vamos a estar importando solo 250.000 barriles, lo que representa el 20% del consumo nacional. El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo. Mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores, como lo hemos cumplido, pero no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, ni de la luz, ni han aumentado los impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Informo también que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado. Ya inauguramos una primera etapa de una central solar y la modernización está en proceso de 20 hidroeléctricas. Además, compramos en 6.000 millones de dólares 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá asegurar que el año próximo la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que las autoridades anteriores estaban empeñadas en destruir, va a quedar con una capacidad de generación de energía eléctrica del 60% del total del consumo nacional, garantizando este servicio a todos los hogares de México, sin que ello signifique un incremento en términos reales en las tarifas de luz.